más Vero Ochoa. Amigas, disculpen que no se escucha. Ando de paseo en el remate del INSI. Y pues ahora para saludarlas, aquí tengo una prima que... ¿Prima? Ella vive aquí y ella me invitó a este remate. ¿Cuánto tiempo tiene este remate, prima? 20 años. ¿20 años, ¿verdad? Aquí de todo lo que busques, de lote, enchiladas, toleta, de todo, ¿eh? Así es. Gracias, prima, por invitarme. Y pues, amigas, aquí hay de todo. Aquí está Yael que les quiere saludar. Amigas, disculpen que no les he subido videos, pero en el remate he andado muy cansada, muy ocupada, amigas. Remate y remate y remate. Y pues dije ahora, como ahora es de noche, dije, bueno, ahora me vengo a pasear y a comerme unos ricos tacos. Y enchiladas, ¿verdad, Lili? Sí. Aquí hay churritos. Aquí hay dulces mexicanos. Hola, amiga, ¿cómo están? Hola. Es de noche. Aquí hay dulces mexicanos. Verónica Dame, hola. Aquí está Chuyito. Ellos ya compraron su pistolita. Un saludo. Estoy grabando en vivo. Un saludo. Un saludo para las amigas. Beso, beso. Y a las amigas. ¿Cómo que nomás a tu tía Lupe, a tu tía Rosy? Hola, qué ricuras. Así es, amigas. Y aquí, ¿a qué nos vende o qué nos...? AT&T. Este, no tengo tele, ¿cómo ve? No, pero su celular, amigo. Ah. ¿Necesitas uno nuevo? Ah, ya tengo el iPhone, mire, lo estoy grabando. Un saludo para mis amigas que la están mirando en YouTube. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí está, que... De freno. Ahí está el anuncio, amigas, ya está. Un beso para mis amigas. Mira, ya el otro se pusieron nerviosos, amigas. Aquí muebles, amigas. A ver, vamos para acá. ¿Qué más hay? Venden aquí tortas, tacos. ¿Qué más venden aquí? Pollo. ¿Tambazos? ¿Bombazos? Pambazos. Oh, sí, ahí está el menú, amigas. Pambazos. Así se vende. Hola, Verito. Amigas, ¿qué creen? Ahora me vine. Neni, saluda a mis amigas. Lili, una amiga. Ahí les presento una amiga. Y aquí está la niña que cuido. Ahí está, la Mila. Y amigas, pues, ¿qué creen? Ahora no... Neni, ¿ahora no andamos trabajando? ¿Ahora no andamos trabajando, Neni? ¿Ahora no vendes juguete? Ahora no. Ahora es día de paseo, andan contentos. Miren, aquí hay más aguas. Ahí está el menú. Ay, alote. Disculpen, amigas, si no me escuchan muy bien, díganme si se oye. Y miren, que si quieren un elote, tienen que hacer una línea muy, pero muy larga. Hay mucha, mucha. Les voy a televisar donde toda esta gente está esperando elotes, miren. Toda esta gente... Si ustedes quieren un elote, una papa, tienen que hacer esa línea. Miren nomás. Por un elote y por una papa. Vero, me encanta tu forma de ser. Saludos para tus hijos. María Bernales, gracias, amiga. Gracias. Vamos a televisar aquí, miren. Vamos a televisar, miren. Ella está preparando una rica papa. Ella está preparando una rica papa. Tiene mallita. Hay muchos empleados. Y miren todas las personas que están esperando por una papa, por un elote. Y las de aquel lado también. Aquí está el negocio grande, miren. Es mucha gente. Vamos a ver qué venden por acá, amigas. Ustedes síganme. Miren, también venden jugos. O sea que hay 2, 3, 4 líneas. Next, pero yo no quiero. ¿Quieren un elote, amigas? Yo ando bien llena, amigas. Yo compré, comí tacos y comí enchiladas. No quiero elote. Y, amigas, aquí están. Otra vez, papa, elote. Oh, aquí se los preparan. O sea que hay diferentes áreas. Sí, saluden, que siempre la gente se enoja. Así es, amigas. Toda esta gente está comiendo.
Y pues seguimos caminando. Vamos a ver qué más venden acá. Hola, Vero, ¿en dónde andas? Ando en el remate de Lindsay, amiga. Ando en el remate de Lindsay, California, pero ahora no ando trabajando. Ahora ando paseo. ¿Ahora andas trabajando, Chuyito? ¿Andas trabajando? ¿A qué viniste a comer? Enchiladas. Enchiladas, tacos, nieve. ¿Estás feliz? Sí, mira. Ahora no están trabajando ya él. Caminando, ahora, ¿qué compraste? Enséñale a las amigas qué compraste. A ver, enséñales, porque ahora no andan vendiendo hielitos, no andan acomodando juguetes. ¿Nanita la quitó? De seguro te portaste mal. Ok, levanta tu agua. Turisteando, así es, amiga, turisteando. Vamos a ver qué venden por acá. Vénganse. Ah, aquí venden vestidos, amigas. Vestidos. Ah, no me gusta ninguno. Pantalones. Ah, no son de mi gusto. Ahorita voy a encontrar algo de mi gusto. Pantalones y más pantalones. Allá atrás hay, miren, para la boda de Dani. A ver, vamos a mirar. ¿Cuál les gusta para la boda de Dani? A ver, de estos, yo me pondría el dorado. Yo no sé qué tengo con el dorado. ¿Les gusta, amigas, para la boda de Dani? ¿Qué tal? Irá para la Gaby y la Mayela. A mí me gusta este, miren, amigas. ¡Wow! Porque tiene destapadito ahí, así. No sé, tiene un toque mío. Un toque, digo, este. Pero no sé, a mí me gusta también este. Me gustan esgotados los vestidos. Pues esa no tiene nada, no la televiso mejor. ¡Wow! ¡Wow, wow! Me gusta ese también. Pero pues no tengo cintura, amigas. Están súper hermosos. Súper, súper hermosos. Esta tienda está enfrente de acá de donde están vendiendo los vestidos. Dejen camino para acá. Qué bonitos vestidos. Así es, amiga. Para las que van entrando al video, no me conocen, soy Vero Ochoa Vlogs. Y pues, amigas, estamos paseando en el remate de Lindsay. Muchos moñitos. Lupita Ortiz, hola. ¿Qué pasó? ¿Cuánto vale? A ver, ¿qué es? Lo que quiere, ¿races? Sí, para la escuela. Pregúntale cuánto vale. ¿Cuánto vale ese? Ven por el dólar. Chuyito quiere ¿Los vas a meter a la hueda o qué? No, son races para volar. Ok, pues págale el dólar. Dile thank you. Gracias. Yo andaba con Carmen, que corro contigo. Ay, de veras, Seda. Otra vez es viernes. Y yo acá. Miren, amigas. Hay muchos aretes. Pero yo quiero ir a los que valen un dólar. Lili, vamos a los aretes que valen un dólar. Sí, mira, están como los tuyos. Muéstraselos. Están bien bonitos. ¿Tres por un dólar? Tres por un dólar. Vamos a los baratos. Tal vez estos sean de oro, ¿no? No creo, ¿verdad? Bueno, amigas, y aquí venden fruta. Mira, nenis, venden fruta. Tostilocos. Ahí está el menú. Bien baratos, qué padre. Así es, amiga, bien baratos. Aquí, ¿qué está vendiendo? ¿Qué vende, oiga? Un saludo para el YouTube. Y los invita al remate de Lindsay. ¿Cada viernes? Ok, cada viernes los está invitando el de los churros. Muy buenos churros, ¿verdad? Así es. Y cada viernes. Gracias. Adiós, así es. Ahí está, ya te le hicimos al de los churros. Ah, faltan los ponis. Sí, es cierto, dice mi amiga, faltan los ponis. Caritos. A ver, vamos a ver. Me di
faltan los ponis. Así es. ¿Cuánto cobran? $7. Cobran $7, amigas, ¿cómo ven? Está muy bien. Ahí están los ponis. Pues seguimos caminando, amigas. Pues vamos a mirar, aquí hay unas camisitas como de México. Ahí están, muy bonitas, muy hermosas. Neni ahí anda mirando. ¿Qué pasó, mija? Ahí anda mirando la Neni. ¿Qué te gusta? Cuesta 30. ¿De Chanel? No, de MK. Oh, no, de Michael Kors no me gusta. Pensé que era de Chanel. Sí, a ella le gustó este, pero le digo que no me gusta ese. Está hermoso, pero no es mi... No es mi agrado. Me gustan los de Chanel, que tienen la... Neni, no me gusta. Bueno, amigas, pues seguimos caminando. Hay mucha gente, no puedo alzar la cámara. La voy a alzar un poquito. Pero yo quiero que miren qué es lo que están vendiendo, miren. Yo quiero que miren que hay demasiada gente. Voy a ir donde me gusta. Aquí hay bolsas. Este puesto, yo aquí compré esta bolsa, miren. Esta bolsa aquí la compré, pero ya tengo un mes con ella. Así es que, ay, disculpen, se me mueve mucho la cámara. Sí, ya subió. Sí. Perdón. Ay, ay, ay. Amigas, hay mucha gente, como que el polvo. Aquí hay carteras, amigas. Vestidos, qué hermosos vestidos. Así es, amigas. A mí me gusta esa gris. ¿Qué tal? Hay calzones pink. Y esta le está gustando a Nenis, pero está en $50. ¿40? Oh, 40. Es buen precio, pero... Ah, nosotras las podemos agarrar un poquito más baratas. ¿Verdad, Lili? La podemos agarrar la bolsa más barata, ¿verdad que sí? Hay que economizar. Las agarramos nosotras por internet, entonces pues nosotras las agarramos más baratas. Y pues aquí hay cuadros. Ah, y este está raro, pero... Está raro. No me gusta porque tiene la muerte. Se me hizo bonito, pero no. Está raro. Sí, aquí hay cuadros. Ahí está la Virgen. ¿Hace para callar? Están prendiendo los focos. Este remate es de noche, amigas. Un agua de horchata. Ya compramos de horchata y de mango, amigas. ¿Y ahí qué venden? Ah, tacos también, amigas. Déjenme agarrar a Yael de la mano, amigas, porque se me va a perder ya él. Miras, qué bonito. Frida Kahlo. Miren, amigas, a Frida Kahlo. ¿Qué tal? ¿Una de tamarindo, amiga? Anaí Aguirre. Vamos a comprar una de tamarindo ahorita, tomándola a tu salud, amiga. Amigas, no las puedo televisar, miren el gentío. No, ando caminando. Vamos a ver aquí qué venden, mangos. No, pues ni se mira qué venden. Necesito ver qué venden porque hay demasiada gente. Yo les televiso todo, amigas. Mangos, cocos, guayabas. Oh, mangos tiernitos, wow. Mangos tiernitos, amigas, mira nomás. Vende mangos, ya miré, sí, ¿verdad? Con razón, hay tanta gente. ¿Qué, mi amor? ¿Qué quieres? ¿Pikachu? ¿Confun? Ok, pero ya les compré en dos puestos, ya no. Camínale. Y aquí, ¿qué tenemos aquí? A ver, vamos a preguntar aquí qué hay. ¿Qué vende, oiga? ¿Pan? Ok, pan dulce. Un saludo para el YouTube, para ¿y qué le, cómo se llama su panadería? Ubicados en Tulare, mi panadería. Ok. Así es, amigas. Ya escucharon al muchacho y aquí está el pan.
Y este es el remate de... del INSI. Y se pone... ah, todo... ok, muchísimas gracias. Vero Choblots. Gracias. Amigas, aquí andamos en... ¿qué venden? Moñitos, sigue más moñitos. Este vestido está hermoso, wow. Mira, se lo van a comprar a esa niña. $20. Sí, $20, pues es que sí, estos son tejidos. Son hechos a mano, ¿verdad, señora? La... sí, están tan hermosos, wow. Hay mucha gente mexicana, paz. Parece México. Exactamente, amigas, parece México. Demasiadas cosas. Ay, Chuyito, ya no, ya me haces gastar demasiado. Oh, ya. Stamp Beauty. Así es, ya dime mi like, Verito. Gracias, Ana. Avine, gracias, amiga. Mira, me gustan los llaveros. ¿Cuánto valen? Me gusta el de Supreme. El... $3, ok. Tú pon $3 y yo $2. Y ya me salen $2. Oh, sí, el que traía tu tía Rosy. Oh, ya. Es todo lo que tiene. Mira, okay. Lili quiere este y yo quiero este. Oh, ¿ya no tiene? Oh, miren, amigas. Neni, muéstrales el llavero que quieres. Pues pónganse de acuerdo. Eso, likes para Verito. Gracias, amigas. Es que no había subido videos. Y dije, ahora me vine a comer tacos. Y dije, las voy a llevar para el área de los tacos, amigas. Para que vean ustedes cómo está la línea. Neni. Ok, vente. Vámonos. Payaso, pero no hay gorditas. Bueno, amigas, pues vamos a seguir caminando. Este, wow, aquí venden cerveza, amigas. ¿Quién quiere una? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Y si me regañan por estar grabando? Pero vamos, amigas, vamos. ¿Yo? Catagonus quiere una. Con clamatón y toda la cosa. ¿Micheladas? Ángela Campos dice yo. Ahí está. ¿Cuánto vale la michelada? ¡Prima! ¿Cuánto vale? ¿Cuatro la Balay? ¿La Corona? Ajá. Mira, la prima está en primera fila. Ya decía yo, ¿quién es esa? Y yo pensé que ya te habías perdido, prima. Ese le echó limón, le echó clamatón. Eso me gusta usted, Vero, que es bien aventada. Así es, Verónica Dame. Pues a ver, amigas, más, para que no se me aburran. Vamos a ver qué más hay. ¿Qué más hay aquí? Juguetes, Legos. Amigas, sorry que se atraviesa muchísima gente, pero está full, está llenísimo el remate. Aquí está Mario. ¿Qué tipo de cerveza? Es Balay Corona. Es Balay Corona y creo que venden tres tipos de cerveza. Una, dos, tres. Sí, venden tres tipos de cerveza. Balay, Corona y la roja Balay. Aquí hay juguetes. Vente, Chuyito. ¿Qué es? ¿Es qué? ¿Sí? ¿Cuánto vale ese? $4. Pero no es como el Lego, ¿verdad? Este. Ok, Neni trae el dinero, búscala. Bueno, amigas, pues yo voy a seguir para acá a caminarles. Disculpen tanta luz, pero este remate es de noche. Pues aquí venden cacahuates, miren. Churritos, papas.
Ahí están, amiga, las papas. ¿Qué más venden? Vamos a ver los churros. Aquí está otra persona que está vendiendo churros. Ahí está. Churros. Pero hay unos que venden con cajeta, esos no tienen nada. ¿Por qué? ¿Esos no están rellenos con cajeta ni fresa? No, ¿verdad? Son simples, ¿verdad? Ok, gracias. Aquí hay agua fresca. Todo, pero amigas, no se puede televisar tanto. Se me antojaron unos churros de cajeta. Wow, miren cuántos galones de agua. Miren, miren, miren hasta dónde llega la fila, miren. Wow, está full. ¿O plátano con un vaso de leche? Ah, no he visto ese, amiga. Un plátano con vaso de leche no he mirado. Pero aquí sí hay tostilocos. Aquí hay tostilocos, amigas. Es demasiada, demasiada gente. Pero déjenme llevarlas donde está la nieve. Donde están los de estos, ¿cómo se llaman? Quiero buscar aretes de a dólar, amigas. Hay unos bien bonitos que cuestan un dólar. Vamos a ver si es aquí. Pero Dios te bendiga siempre, cuídate. Qué bonito está ahí. Vivo en Nebraska aquí. Gracias, amiga Verónica Dame. Hola, Vero. Jessica Sánchez. Hola, amiga. Vamos a mirar qué venden. ¿Qué hay de a dólar aquí? ¿Qué hay de a dólar? Aretes. ¿Todo está un dólar? Menos el juguete. ¿No tiene aretes grandes? ¿De aquel lado? A ver, una... ¿Un dólar? Oh, de aquel lado dice, ¿verdad? Oh, ok, gracias. Este puesto está todo un dólar, pero dice que menos los juguetes. Wow. Miren el sign. A ver, a mí me gustan estos. ¿Les gustan, amigas? Me gustan estos. Me gustan estos. Estos. Creo que estos me gusta para comprarlos a un dólar y venderlos a $3. Me gusta este. Déjenme comprar, amigas. Uno, dos. ¿Cuál es más, amiga? ¿Cuáles más escojo? Los azules. Ya viene el 5 de mayo. ¿Qué tal? Para el 5 de mayo, miren, a un dólar. ¿Sí, verdad? Pues compraría estos. Estos no. No me gustan esos. Los negros sí me gustan. Wow. Déjenme ver los de aro. El bucine de volada. Ah, hermosa aretas. Sí, así es. Oh, quería de estos, pero delgaditos. Ya saben mis gustos, amigas. No hay, ¿verdad? ¿De los grandes? ¿Dónde están los que usted trae puestos? Ay, ahora se los quita para que me los venda. Ah, no se crea, estoy jugando. Tráeme uno, dice. Dile, no se crea, pero quíteselos. No se crea, pero quíteselos, dice la señora. Azules. Sí, Alondra, ¿quieres unos azules? Mi vecina me está diciendo que quiere unos. A ver, Alondra, porque no te miro en el comentario. Sí, me da una bolsita, una canasta o un carrito. Ah, no se crea, era un carrito. Llevo esos, amigas, ¿cómo ven? Negros, pero me gustaron los que trae la señora, pero se le acabaron. Hola. Bien, ¿y usted? Tratando de eso. Uy, ¿eso por qué? A ver, estos. ¿Qué tal esos? No, ¿verdad? ¿O sí? Estos de Chanel. Creo que estos dos, tres, cuatro. Ah, me falta uno. Estos dorados. Esos dorados me gustan porque los voy a combinar. Sí, están bien bonitos, señora Vero. Mi saludo, amiga, porfa. María González, un saludo. Ahí están. ¿Cuánto le debo, señora? Ahí cuéntelos.
Quería de los delgaditos, pero pues no hay. Quería un color claro, amigas, quería un color claro, pero no me gusta esto. ¿Cinco? Ok, ¿sí trae cambio? Ay, creo que no voy a traer cambio. Oh, sí, sí, traigo uno de a 20. Ahí le va. Ay, disculpen, amigas, que no puedo agarrar bien el celular. Está grande su puesto, ¿verdad? 15, gracias. Igualmente, miren esos morados, como que me ando... Mira. Es que son los que se andan usando así como con tela. Oh, wow, me llevo los verdes. ¿Cuánto valen? Ah, pues de dólar, ¿verdad? Me voy a llevar los verdes porque voy a hacer un video de 5 de mayo. Así es que estos me van a servir. Déjenlos hecho a la bolsa. Con una mano no puedo. Sí, uno. Gracias. Bueno, amigas, pues me salgo de aquí, que hace una apretura de gente. Y ¿qué hay acá? Ya compré aretes, bueno, ya compré algo. Ay, blusas. Esa está bonita, esa blusa. Pero no es tanto mi gusto, pero este sí es mi gusto. Este no. Este hay dos, tres. No tanto. Pero bueno, amigas, vamos a... Esta es la línea de la nieve. A ver, vamos a ver la nieve. ¿Me da una nieve? ¿Tengo qué? Hacer línea. Hasta allá. No me puede vender una así. Tengo que hacer línea, amiga. Norma Valle, hola, ¿cómo estás? ¿De qué es la nieve? Fresa, de vainilla, limón. Fresa, vainilla y limón. Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que está vendiendo? Sí, pues usted. ¿Quién está en el puesto? ¿Quién está en el puesto? Medicina. Oh, vitaminas, ok, pues pues para recomendarles que venga la gente del INSI, ¿verdad? ¿Sí? Amigas, como que este está de malas. Así es que vamos. Me salió uno que estaba de malas. A ver, aquí hay guaches. Como diciendo, ¿qué vende? No, medicina no, dice vitaminas. Qué bonitos guaraches. Qué guaraches. Aquí ya está como un poco más despejado, pero no, ahí hay mucha gente más para adelante. ¿Qué más compraste, amiga? Compré tacos, enchiladas. Compré agua de mango, compré agua de horchata. Pero no, pues... Sí están buenas las aguas, pero... Como que le faltaba azúcar. Hola, buenas tardes. ¿Qué vende? Fajas colombianas. ¿Qué tal? ¿Dónde más se pone? ¿Nosotros? Sí. ¿En Genfor los lunes? Sí. Ah, no le gusta que le grabe. No, es para promocionar las fajas colombianas. No. Sí, yo también. Es un canal de YouTube. Un saludo para mis amigas. Saludito. ¿Así está bien? Ok. Fajas colombianas, amigas. Y no le gusta que lo promocionen, él solo se promociona, ¿verdad? No le gusta que lo promocionen. Yo mañana haré enchiladas, amiga. Para la iglesia, ok. El señor no quiso que lo promocionara y está promocionando algo de mujer. Yo digo que eso daría más vergüenza. Dice, yo solo las promociono. ¿Esta línea para qué es? Para los tacos. Ok, toda esta línea, amigas, hasta ahí llega, ok. Hola, un saludo, mijo, para el YouTube. Ya está saludando, ándale. Ok, ahí está el saludo, amigas. Así es que si ustedes quieren unos ricos tacos de INSI, tienen que hacer toda esta línea para probar un taco. Ay,
agua ya se está terminando. Tacos. Ahí está. Promocionándolo en YouTube. Todos los viernes, el INSI. ¿Qué tal? Todos los viernes. Mucha gente, ¿verdad? ¿Dónde más se pone? Nomás aquí el INSI. Todos los viernes, ¿a qué horas? A las 5. Así es, el señor está muy ocupado. No lo interrumpo más, gracias. Así es que no lo interrumpo más, amigas. Ahí ando yo metiendo la pata donde sea, ¿verdad? ¿Línea? Hasta allá. Están esperando los tacos. Lo bueno que yo llegué temprano, amigas. Pues para allá está otra área. Aquí hay botas, cintos. Así es. Pues, amigas, solo era para saludarlas. Muchas gracias por todo. Bendiciones. Gracias a las que están aquí y a las que no están y van a ver el video después. Les mando besos, bendiciones. Muchísimas gracias. Esperen un rico, una rica receta, un pico de gallo que me voy a aventar para ahora el 5 de mayo, un maquillaje, cualquier cosa, amigas. Así es que gracias por vernos. Gracias por estar aquí. Vero, saludos a mi esposo, ok, Fernando. Fernando, un saludo, amigo, un saludo, gracias por mirarnos. A ver, un saludo, pues. Ah, no, que no, les dio vergüenza, pues. Ahí está, que saludos y saludos y ya, pues, se chiviaron. Así es, amiga, sí. Me estaba despidiendo de ustedes, amigas. No me quisieron vender la nieve. Ah, nomás estaba jugando. Yo sé que no me la iban a vender porque me tenía que formar. Miren, qué rica nieve. Me tengo que formar. Tal vez si lo hubiera pedido, ¿verdad? Lo hubiera pedido a la vuelta de irme la nieve, ¿verdad? Así es, amigas, pues muchas gracias por vernos, muchas gracias por suscribirse al canal. Si es la primera vez que me miraste en este en vivo, te invito a que te suscribas a mi canal. Gracias por vernos, esta vez estoy paseando, no estoy vendiendo nada. Y pues los niños andan contentos porque ya compraron, ya comieron y pues muchísimas gracias, amigas. Pues nos despedimos. Y pues gracias por vernos. Esperen el próximo video.